La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ya que todo el país está enchapopotado, vamos a seguir platicando de la recaptura de El Chapo y ver cuáles son las impresiones que tienen ustedes respecto a todo el escándalo que se ha formado con Kate del Castillo, que si fueron los mensajes, lo de Sean Penn en Rolling Stone y demás, ¿no? No sé cómo ven ustedes este... Pues, empiezo en el Raimundo. Primero las damas. Pues para empezar, esto ha sido un tema bastante mediático, como ya lo señalas, no solamente aquí en México, sino en diarios internacionales, sí. Lo vemos en prácticamente todos, que incluso han sido hasta portadas de algunos medios. Llama la atención bastante este tema de Kate del Castillo y de cómo se ha mediatizado, que incluso ya lo mencionábamos hace rato, en algunos diarios cabezas como... un fallido romance del capo más importante del mundo lo lleva de nuevamente a la cárcel. Entonces, pues pareciera que es una telenovela, ¿no? Lo que se está tratando ahí ya de... Digo, al final de cuentas se desvía un tanto la atención. Está el tema del dólar, está el tema que siguen los desaparecidos, están un montón de infinidad del petróleo, el recorte presupuestal, y sin embargo, pues pareciera que es lo único ahorita que está... En la agenda mediática, en la agenda otra vez volvió a aparecer en Televisa, o Televisa como la empresa que tenía la exclusividad para el video. Ahí sale Loret de Mola dando ese recorrido por la casa. Parece que no entiende, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? A lo mejor, más allá de caer en la teoría de las cortinas de humo y las cajas chinas, el problema es que la falta de credibilidad del gobierno es tal que cualquier idea que tú postees en las redes sociales puede tener credibilidad, ¿no? Hay videos de allá donde dicen que es un montaje, este video donde están los marinos entrando a la casa de seguridad del Chapo. También el caso, ya la forma en que lo está manejando el gobierno es la verdad ridículo, ¿no? Esto de investigar a Sean Penn y a Kate del Castillo, los mensajes. Puesto romance. Ya caer en lo burdo que hizo Televisa en su noticiario principal, de ponerle voces y de dedicarle una buena parte de esto, pues es, la verdad es ya un circo, ¿no? Cuando deberíamos ya de estar exigiendo, no sé, cuántos bienes se le han incautado al Chapo, ¿no? ¿Quién está ahí inmiscuido en todo eso? Exacto, está el tema, ¿no? Que dice Sean Penn, que ellos iban y un retén los detuvo, se dieron cuenta que era el hijo del Chapo y pasaron como si nada, ¿no? ¿No? Que, entonces, que ya lo niega a Chong. Que pero, lo niega a Chong, pues, pero... El problema es quién le cree a Chong, ¿verdad? O sea, que creemos yo que la sociedad, al mismo tiempo de que el gobierno incentivó que fuera una sociedad televisada, que se informa a través de eso y que van a gloria más a los artistas que a los políticos, pues ahora con la pena se les va a regresar, ¿no? Creo que va a haber más solidaridad hacia Kate del Castillo y a Sean Penn. A Kate a lo mejor por su papel de actriz, y a Sean Penn pues es un activista político que se ha mantenido en muchas otras batallas, que la verdad esto le viene guango, ¿no? O sea, volvemos al mismo, ¿no? Tienen más credibilidad ellos que el gobierno, entonces se les va a revertir otra vez, o si no es que ya se les está revirtiendo, pero sí a lo mejor el gobierno aprovecha incentivando, dando estas exclusivas, filtrando la información a ciertos mensajes. Y que la gente no lo ve como un logro la captura del Chapo. Ese es el problema, ¿no? No es la misión cumplida. No es la misión cumplida que también, dice el gobierno. O sea, afortunadamente pasó esto, porque ya venía la festividad, ¿no? Solo faltó que hicieran un desfile en todos los estados para festejar. ¿Qué festejas? Pues si estás reparando un error, ¿no? Entonces, pero vienen temas, por ejemplo, si lo van a extraditar, ¿no? Que hay que estar atentos a eso, a la extradición, y ver si desmantelan toda esta red de corrupción, donde están incluidos banqueros, empresarios, eso es lo principal, yo creo, y que se incaute, ¿no? Yo no veo la que vaya por ahí, ¿no? Ya lo capturaron una vez, bueno, la segunda ocasión que ya estuvo, de donde se escapó del altiplano, y no pasó nada.
¿no? Lo capturaron, fue mínima la incautación de bienes que tuvieron. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Es un espectáculo que montan para legitimarse y esperemos relanzar el gobierno, pero por el bien de la sociedad, ¿no? No solo de sus bienes políticos o intereses. No, eso es lo importante, o sea, desmantelar justo lo que decía Buscaglia, lo hemos repetido una y otra vez, toda esta tubería, esta red que está surtiendo a el cártel de Sinaloa. Y no solo en México, eso es lo interesante. Jorge Fernández, que publica en el país este del pedo de Sean Penn, que se volvió viral, él dice, pues sí, la cosa es que si le rascan un poco, encontrarán no solo las redes en México, sino en Europa, Estados Unidos, todos están embarradísimos, ¿no? Entonces, eso sería lo interesante, más allá de que si los marinos actuaron con eficacia, que se encontraron ahí DVDs de la Reina del Sur, ese tipo de cosas, ¿no? Son detalles inútiles, ¿no? Ah, es que un DVD de la Reina del Sur y... Que es lo mismo que pasa con Abarca, ¿eh? Ajá, en Abarca, en Iguala, siguen operando sus empresas. Él está en la cárcel, pero... ¿Sí? O sea, ese es el problema de este país, ¿no? Así es. O sea, más allá de todo este asunto mediático y de espectáculo, de la sociedad del espectáculo. Y relacionando esto de la recaptura del Chapo, está la situación de violencia que también estamos padeciendo en Zacatecas, recién iniciado el 2016, ¿no? En la noche de este miércoles fue convulsa, en redes sociales se movió mucho el rumor y después confirmado de que sí hubo un asesinato en Colinas del Padre, de que hubo tiroteos por diferentes puntos de la ciudad. Entonces volvemos a tener este problema de la inseguridad que está afectando a los taxistas, que está afectando a los ciudadanos en general, ¿no? Nos está tocando de una u otra manera, y sacamos hoy también esto de la Marina, que está instalada en un gimnasio importante ahí en Fresnillo y que no les deja ejercer deporte, pues, ¿no? Entonces, esta fotografía de la seguridad y el deporte, ¿cómo combatir, pues, este problema que tenemos en el país, ¿no? Es interesante todo esto. Es que va todo junto, ¿no? O sea, si queremos analizar, pues, la situación del país y de Zacatecas, sí hay que ver, tomar al Chapo, por ejemplo, y de ahí qué es lo que pasa, ¿no? La estrategia de seguridad, pues imagínate, eso sería temporal, ¿no? Lo de la Marina, pero llevan 2 años ahí, caray. Era ya para que hicieran cuando menos un cuartel, un cuarto, sigue habiendo otra muertos cosa, en ¿no? Fresnillo, y sigue habiendo enfrentamientos. O sea, en Fresnillo es el claro ejemplo de que el modelo militarizado no sirve, ¿no? Porque los podrán agarrar, pero si no hay un sistema de justicia adecuado, si no van tras el dinero, pues vamos a estar viendo lo mismo, ¿no? Y eso va a permear también el desarrollo económico, perdón, porque la corrupción pues está absorbiendo una gran parte de recursos que no llegan a la ciudadanía, ¿no? Y que mientras tanto se está desatando en la ciudadanía una crisis terrible. O sea, veíamos, como lo mencionas, el miércoles, en redes sociales se hablaba de que había balaceras, que levantaban gente, cosas que a lo mejor no eran ciertas, sin embargo se está haciendo... Y ya, pues, la confrontación de las autoridades vía redes sociales, y que las ¿no? autoridades también minimicen este asunto. La procuradora también decía, pues nada más fue un asesinato, la ciudad está en paz. O sea, la ciudad no está en paz. Con una balacera no podría estar en paz la ciudad. ¿Cuántos asesinatos van en este inicio de año, no? Es preocupante, pues, en Fresnillo, si no esta semana ha habido 4 o 5 asesinatos relacionados a... Con este balance último de la procuradora, vamos a ver cuántos dicen. Sí, porque es preocupante, ¿no? O sea, lo que está pasando en Fresnillo, este último asesinato... El asunto es que quedan en la impunidad, nada más, están las investigaciones, presuntamente tenían nexos con el crimen organizado, y hasta Pinto, ahí queda todo. ¿No? 98% de los homicidios dolosos en el estado están vinculados... Y pareciera que con eso ya es suficiente. Entonces, decir ese tipo de cosas, y que irresponsable, creo. O dice Pinto, son 7 taxistas los que han sido asesinados en los últimos 2 años. No tendría por qué haber taxistas asesinados, ¿verdad? Si lo dice tan tranquilamente, como si fuera una cifra menor, o sea, nada más. Pero fíjate que el problema también es que eso ya la sociedad también, o sea, lo puedes ver en las redes sociales, es, de seguro andaban pasos malos. O sea, a pesar de que es condenable, sí cala ese discurso, ¿no? En la sociedad, sí se le mete a la sociedad
de que cuando te asesinan, cuando es porque andabas en algo malo. Sí, revictimizar parece que todavía sigue funcionando, pero ya no tanto, porque también nos ha tocado a todos, ¿no? Ajá. O sea, todos, ya no podemos ser todos, todo el país, todos los mexicanos, criminales, ¿no? O sea, desde la visión de la autoridad, todos somos criminales, ¿no? Porque si te tocó... O sea, vas como pasajero en un taxi y te tocó y eras criminal, entonces. Entonces, ¿con qué seguridad como pasajero, como usuario del transporte público puedes subirte? ¿Ya ves por qué Kate se sentía más segura que nunca con el Chapo? Sí, no, entonces... Pues ese es un tema que se tienen que tratar, o tienen que tratar ahora los candidatos, ¿no? Ya que está este proceso electoral y ya Ortiz Méndez efervescente, pues es la seguridad, el tema del desarrollo económico. ¿Y qué otros temas? El asunto es que vemos, por ejemplo, esta semana que entrevistamos a la candidata independiente, Alma Rosa Ollarvillas. Ella decía, no tengo una plataforma porque eso no es importante en este momento. Entonces, ¿cómo te lanzas como un candidato diciendo que no tengo una plataforma en este momento porque no es importante? Entonces, ¿dónde están todos esos temas? En los partidos políticos, pues vemos que todavía no hay definiciones y, por tanto, se han dejado pues de lado por estar en la grilla política, por estar en las acusaciones. O sea, vemos que pocos candidatos han dicho, yo propongo tal para seguridad, tal para educación, tal para salud. Entonces eso pareciera que queda de lado, ¿no? O sea, nada más está esa efervescencia política. Está en la efervescencia, pero cayendo en el tema de la grilla, ¿no? No se está haciendo política. Sí, ¿no? O sea, no dicen, yo quiero ser candidato porque tengo esto, esto y esto. Y no hay una parte de congruencia, ¿no? O sea, hay algunos que acusan el tema de las relaciones familiares, pero pues cuando ves todos los candidatos dices, bueno, uno es cuñado del gobernador, otro es hermano de un secretario del gobierno, del secretario del campo, otro es hermano de un exgobernador que sigue presente, hay un presidente municipal que quiere ser gobernador, pero tiene de su suplente a su hijo, uno de Villanueva, entonces pues, dices, bueno, pues, o sea, al final el tema de las relaciones familiares son circunstanciales y que ojalá, si van a hablar sobre las relaciones familiares, pues sea con pruebas, ¿verdad? Y luego van a las ruedas de prensa a decir, hay corrupción, Zacatecas está lleno de corrupción, basta de impunidad, pero ¿y nombres? O sea, denuncias, sí, hay corrupción, pero entonces si lo saben, ¿por qué no hay denuncias? ¿Por qué no hay nombres? ¿Por qué no se dice de manera clara? Entonces, pareciera que este tema de la corrupción se usa nada más como un tema genérico, mediático y hasta ahí. Sí, ¿no? ¿Y qué van a hacer también contra esa corrupción? ¿No? Sí, no, los proyectos, ¿cómo proyectas Zacatecas en 3, en 4, en 5, en 6 años? ¿No? ¿Cómo te gustaría verlo? ¿Cómo visualizas a este estado en materia de empleo, en materia de combate a la corrupción, en materia de seguridad? O sea, estos puntos esenciales que no los vemos, no los estamos viendo por esta grilla que está superponiéndose. Y es que la mayoría de la grilla se hace para la cúpula nacional, ¿no? Que es otro tema que valdría la pena impulsar, que la sociedad impulsara, era la democratización de los partidos. Es increíble cómo pisotean los derechos de las militancias y no dicen nada, nomás están viendo exhortos a que salga humo blanco de distintos lugares por la disciplina o lo que sea, ¿va? Pero ¿por qué no son capaces de hacer, bueno, tenemos 4 candidatos en el PRI, otros 4 en el PRD, pues vamos a elecciones, ¿no? Y ahora sí que la discusión de las ideas, de los proyectos, se ha hablado hacia la militancia y los militantes pues voten un día con la ayuda del IES y ahí salga el ganador, ¿no? ¿Eh? O sea, debaten. Pero no. Porque es contrastante lo que está pasando. La democracia de Estados Unidos tiene muchas deficiencias, ¿no? Pero cuando menos el tema del debate y la transparencia, pues es una cosa que está clara, ¿no? Se financia totalmente de fondos privados, pero sí sabes quiénes son, ¿verdad? Acá no se sabe ni siquiera. ¿Sabes quién vas a votar? Pero el punto es, o sea, la calidad de debates, o sea, ahí sí ves a Trump, de los demócratas o republicanos, haciendo confrontaciones, ¿verdad? Dándose entre ellos, teniendo contrastes. No, aquí los debates vienen y leen, y la educación. Ni siquiera hay debates. Para empezar, bueno, ya cuando hay... Ni siquiera elección interna y debate, ¿no? Todo lo reducen a la unidad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.